dominicano. Aleluya. Mi hermano, Toño, él trae la palabra. Antonio Portillo, él lleva el tiempo del poderoso mensaje. Gracias. Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Le damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos concede de poder estar en este lugar. Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Las últimas palabras de ese versículo son las que vamos a utilizar para esta meditación de la palabra. ¿Lo tienen, hermano? Amén, amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la manera siguiente. Yo creo que ya oramos y solo así vamos a meditar. Dice, yo soy, dice, la vid. Vosotros, dice, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este, oiga, lleva mucho fruto. Aquí es donde yo le quiero decir. Porque sin mí, dice, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Amén. Todo esto haciendo. Hermano, quiero meditar en este tema. Deja que Jesucristo te ayude. Ese es el tema. Deja que Jesucristo te ayude. Amados hermanos, que no le voy a quitar mucho tiempo porque soy poco para predicar, ¿verdad? Pero, hermano, creo en esto de que Dios es tan bueno en su infinito amor y en su misericordia. Fíjese, hermano, de que aquí podemos comprender algo, hermanos amados, de que el Señor está hablando de dar un fruto personal en nuestra vida, de poder dar un fruto. Pero el Señor es tan claro, amados hermanos, y Él da la clave cómo poder tener el éxito total en nuestra vida cristiana. Y la verdad, amados hermanos, de que no puede haber gran bendición fuera de los caminos. No puede haber una bendición y un éxito total a nuestra vida cristiana si nosotros no estamos agarrados, aferrados a lo que es la raíz, la cepa verdadera que es Cristo. No podemos. Pero cuando alguien, hermano, se agarra de lo que es la mano de Dios, ahí sí puede haber un fruto total. Pero viene el Señor, amados hermanos, y es tan claro, y comienza a darle esa clave personal a estos hombres de Dios. Y les comienza a decir que separados de mí, le dijo, nada, le dijo, podéis hacer. Y la verdad es que cuando el Señor dice nada, hermano, es nada. Hermano, no hay tales de decir, esto sí lo voy a poder hacer. Lo otro, tal vez no, dice. No, pero esto sí. No, nada de eso. Viene el Señor y corta desde la raíz y le dice, no, nada, absolutamente nada ustedes pueden hacer si no están agarrados de mí. Y esa es la gran verdad, queridos hermanos. ¿A qué lo quiero llevar con todo esto, hermanos? Porque quieras o no, hoy en día, queridos hermanos, hablemos un poco del concepto de todas aquellas personas, oiga bien, que todavía no han recibido a Cristo. Hay gente, hermanos, que está dispuesta, si usted va puerta por puerta y le comienza a decir a la gente, ¿qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted? La gente comienza a decir, bien, hermano, que yo quisiera que mis hijos se convirtieran a Cristo. Tengo tantos hijos pandilleros y yo quisiera que el Señor los convirtiera en grandes hombres de Dios. De veras, le dice usted. Pero mire, hay una clave. ¿Por qué no se acerca a Cristo? ¿Por qué no le invito para que vaya a oír la palabra de Dios? ¡Ay, Dios! Viera qué terrible. Si hubiera venido más temprano, con gusto hubiera ido. La gente quiere cambios, pero no quiere nada con Dios. Entonces así no puede funcionar esto. Esto no puede funcionar así. Si la gente quiere cambios, en realidad, hermano, tiene que meterse a lo que es el camino del Evangelio. Entonces esto la gente no lo comprende, porque dice la Biblia que los que son de la carne no entienden las cosas espirituales. Pero los espirituales, que somos nosotros, hermano, yo creo que sí lo podemos entender. Hermano, y esta es la realidad, hermano. Hace unos días, hermano, son dos veces que me van invitando a un impacto ahí en la colonia. Usted sabe de que la colonia ahí donde yo vivo es una colonia bien asediada por las pandillas. Hermano, he tenido el privilegio de estar predicando en dos velas.
hermanos, de personas que manchadas de su cuerpo eran de lo peor. Amigos, sí, ¿verdad? Porque conmigo nunca se sobrepasaron, pero no hace mucho los enterraron. Mira qué terrible. Allí me tocó que llegar y todo, y fui a ver al amigo allí, porque conocidos míos, y llegué y comencé a hablar con los padres de familia y todo. Les comencé a hablar de lo que había sucedido, ellos tristes, diciéndome todo lo que había pasado. Murieron, ya mataron a dos de los de allí. Pero hubieron dos impactos evangelísticos y predicábamos de eso. Hermano, a veces a la gente no le gusta que uno le hable la verdad, fíjese. Pero llegué a predicar el sábado antepasado, fue. Estuve predicando en ese lugar, en la calle. Había un montón de iglesias invitadas. Y Dios me daba un mensaje, hermano, un mensaje, pero que quizás a la gente sintió duro, porque hay que hablar lo que es. La palabra de Dios es dura, hermano. Amén. La palabra de Dios es dura, es para gente valiente, hermano, y no les gustó porque les prediqué referente a ese versículo que el diablo ha venido para matar. Ay, hermano, para robar, para destruir la vida de los hombres. ¿Ah? Eso es, Señor, así, hermano, no hay tales que un mensaje, que hermenéutica, que teología, no, un mensaje, hermano, profundo, sencillo. Si no te arrepentís, te va a matar Satanás, te va a destruir y punto. Y te espera un lugar de condenación si no te arrepentís. Pero dice el Señor que hay vida si te acercas a Él. Ese fue el mensaje sencillo. Y mire qué tremendo es Dios, hermano. Este ejemplo que le estoy poniendo. Mire qué tremendo es Dios. Prediqué y como 25 minutos fue lo que me llevé para dar esa predicación sencillita. Cuando Dios levantó a tres jóvenes de allí, no pandilleros, ¿verdad?, pero tres personas adultas. Pero una semana antes, Dios me había puesto una palabra. Yo iba caminando así, agarrar el transporte para ir a la iglesia. Y cuando estaba una persona, una mujer ahí, una joven ahí cerca donde agarro el bus, hermano, y el Señor comienza a darme palabra referente a esa persona. Y lo tremendo es, hermano, que cuando yo llegué a predicar esa actividad, el Señor me dice: tenés que declarar la palabra que te di hace tantos días. Hermano, yo sin fijarme que ahí estaba la muchacha así viéndola personalmente, di esa palabra. Porque sabía que era una palabra que el Señor ponía, de que si ella no buscaba de Dios y se arrepentía de todo su corazón, hermano, Dios habría de tratar con ella. Y mire qué tremendo, hermano, porque usted sabe que las iglesias proféticas son cosas serias, hermano. En las iglesias proféticas hay que andar con gran cuidado. Entonces comienzo y doy esa palabra, hermanos. Doy esa palabra ya para finalizar y todo. Y le digo a los hermanos: no menciono nombre, ni voy yo ahí donde está ella sentada. Pero el Espíritu Santo les va a poner a ustedes quién es esa persona, a quien Dios le ha enviado esa palabra. Hermano, cuando yo ya me había ido a sentar para, ya que había terminado, llevaban a la muchacha, unas hermanas del brazo, la llevaban, iba llorando la muchacha, porque sabía, ya en esta otra actividad que fui a predicar, hasta echando pupusas estaba la joven, ya involucrada allí, en lo que es la actividad. Entonces, hermano, esta es la realidad. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Hay tanta gente en esa colonia que, amados hermanos, tienen sus hijos que son pandilleros. Y le voy a decir algo, muchas de ellas ya han estado ahí dentro de la iglesia, congregándose. Pero vaya a verlas hoy, hoy están alejados de Dios completamente. Y están viendo lo que está pasando, están viendo. Y solamente se han acostumbrado a las oraciones. Lléveme en oración. Mira, hermano, venga a orar por mí. Solo a eso se han quedado. Pero no quieren pagar un precio. Y este mensaje es tan claro, hermanos. Y el Señor dice: nada vas a conseguir. Ahora yo le digo algo a usted. ¿Qué es lo que usted quiere de parte de Dios? ¿Quiere usted bendición de parte de Dios? ¿Se está dejando usted ayudar por Dios? Esa sería una buena palabra, una buena pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no hay que dejar de mentirnos. Hermano, los afanes, los problemas, las situaciones difíciles, por muy valientes que nosotros seamos, a veces nos atrincuña en el buen Salvador. Hermano, usted puede ser una mujer ayunadora, oradora, vigiladora, que se congrega, que lee, pero va a llegar un límite cuando usted va a sentir una vibra, pero de las más terribles. Que usted se va a sentir encajonado y ya no va a hallar qué hacer.
Y es lo tremendo, ya no hay qué hacer. Y muchas veces, hermano, muchos han perdido esto, de cuando están en medio de la prueba, en medio de la situación difícil. Han habido gente que dice, ya no, mejor ya no. Hombre, ¿para qué seguir así? Mejor dejo las cosas así. ¿Y qué comienza a hacer la gente cuando comienza a actuar de esa manera? La gente comienza a decir, lo siento mucho. Ya mejor vamos a guardar la Biblia. Ya no queremos nada. Vamos a la reunión. No, hay en otra vez. Vamos a la iglesia. Más adelantito. Mire, vamos a una oración. Ay, más rato, hermano, oiga. Mi hermana, pero mire su situación, como le entiendo. Sí, hermano. Sí, yo ya sé, yo lo comprendo. Hay gente que le sale bien drástica a uno. No es necesario que me lo esté repitiendo. Yo ya sé. Así. Yo ya sé, hermano. No me venga a exhortar, por favor. Si quiere seguir viniendo aquí, no me exhorte. Váyase, porque yo ya lo sé, dice. Pero hermana, mire, la va a malmatar el diablo, hombre. Ya sé, hombre. Pero van a haber consecuencias. Es tan bueno. Es que cuando uno se encierra, yo no sé si a usted le ha pasado así. ¿Cuántas veces usted se ha encerrado en alguna cosa? Yo ya me encerré alguna vez. Y uno se emprende y dice, no, si aquí, no, hombre, hermana, va por mal camino, hombre. Usted se desvió, agarró la calle equivocada, aquí es la línea, métase. Hermana, métase, va mal, no, por aquí voy. Y la Biblia dice, dejad al necio con sus necedades. Y le voy a decir algo, la Biblia dice, hay caminos, dice, que al hombre le parecen rectos, correctos. ¿Pero qué dice? Pero su final... Y allí vienen los ayes. La gente dice, yo que no entiendo por qué, hermano, conmigo, hermano. ¿Sabes? Yo veo que la hermana, 5 minutos, inca, qué leche la que tiene, hermano. Santo. Yo veo que la hermana sí le responde a Dios. Señor, ¿y qué has visto en ella, padre? ¿Qué has visto en ella? Gloria a Dios. Y por mira, y a mí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que muchas veces hay gente que, mire, a pesar que esté pasando momentos difíciles, pero se agarran y no lo mueven. Yo no sé, yo admiro ese tipo de gente, hermano. Gloria a Dios. Porque admiro, porque hay mujeres y hay hombres, hermanos, que tienen carácter, fíjese. Que están pasando por una prueba bien difícil, pero ahí están bien templados, bien agarrados y no se mueven. Ahí están. Pero habemos de la otra también. Va, que un medio, ¿sí? ¿Ah? Aleluya. Bueno, la hermana ya no la hemos visto. Se fue. Háblanos, Cristo. Se fue. Entonces, por eso mismo le digo, hermanos. Es bien tremendo. Entonces, esta palabra a alguien que esté pasando, yo le voy a decir algo. Todos cometemos error. Amén. Si usted está por una situación difícil y usted siente que más que estar agarrado en la mano de Dios, usted ha sentido que se ha desviado un poquitito. Y ha sentido la diferencia, porque uno bien siente la diferencia. Cuando uno se está alejando del camino, uno siente, ya va más para allá. Ya no quiere ir a la iglesia, ya dejó de ir, ya dejó de orar, dejó de leer, dejó de ayunar, ya va más para allá. O sea que, hermanito, está a punto de la destrucción. Pero si usted es humilde y usted dice, es cierto, yo siento que me estoy desviando más para allá que para acá, necesito un empujoncito, me voy a meter. Y uno recapacita y dice, me voy a meter de nuevo. ¿Quién hizo eso y meterse de nuevo? ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? El pastor seguido lo predica ahí. Él reaccionó y él dijo, no, de cierto, yo aquí, dijo, no, hombre, peleando la guerra, yo solo, dijo, dándole con todo, peleando con la enfermedad, peleando con la situación económica, peleando con los señalamientos, peleando con su familia, peleando con todo. Bien aporraciado. Y dijo, no, hombre, dijo él, ¿qué diablos estoy haciendo aquí, hijo? Yo dijo, me voy a mover de aquí, voy a regresar, me voy a volver a alinear, me voy a volver a meter. ¿Y qué le dijo, Señor? Le dijo, ¿a dónde venís semejante chúcole? Más que no le dijo así. Qué desgraciado sos, después que me has dado la espalda, venías a querer llorar. No, hombre, andate. Señor, no le dijo así. No, hombre, el Señor dijo, lo recibió. Es que mire, los que se humillan, Dios los examina. Amén. Amén. Es que mire, hermanito, y mire, va a haber de todo. Quizás va a haber gente que después de verlo a usted así desanimado, yo sé que aquí no hay gente de esa, porque no hay gente así de esa. Pero le voy a decir algo, hay gente que Dios guarde,
hace poco toda chico palada y hoy ahí va. No, ya van a ver que una semana pasa con el fuego y después el bracerío. Ay, Dios mío, háblalo Cristo. Yo estoy seguro, apuesto, hasta apuesta la gente, apuesto. Me invita usted al almuerzo, pone usted la soda, apuesto que la otra semana la va a ver viendo chico palada. Si hay gente que no quiere ver hacia uno. ¿Ah? Pero ¿qué importa lo que la gente diga? Les voy a decir algo. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Le pongo otro ejemplo. Hermanos amados, ¿cuánto tiempo había pasado la mujer de flujo de sangre peleando sola? 2 años. ¿Y qué dice la Biblia referente a ella? Dice que lo intentó todo. Y dice que peor. Entonces quiere decir que cuando esta mujer puso la mirada en el Señor, estaba la última. Había gastado. Lo intentó todo. Yo no sé si le ha pasado a usted así, pero es triste encajonarse. Es triste encerrarse bajo un techo y 4 paredes y decir, de aquí no salgo. Ya no. ¿Para qué? Renuncio. Pongo renuncia y allá estuvo. De aquí nadie me mueve. Pero mira, y si viniera el pastor a visitarte, tampoco me muevo. No, hombre, no sea así. Si viniera un anciano, tampoco. Pero si usted es de Dios, usted se va a mover. Si usted es de Dios, usted se va a mover. Aunque no le llegue un pastor mencionado a su casa, pero si Dios ha puesto la mirada en usted, usted se va a mover de ahí. Entonces yo le digo esto. La mujer de flujo de sangre dijo, no hombre, es terrible lo que estoy pasando. Había una gran multitud. Pero ella dijo dentro de sí, si tan siquiera. Aleluya. Ma, pudiera ir, correr y tocar el borde de su manto. Algo puede pasar, dijo. Algo puede suceder. Ya lo intenté todo, me gasté todos los billetillos, todo el ahorro. Me están yendo mal, las pastillas no me caen bien, peores los problemas, grandes dificultades. Pero si tan siquiera, dijo, pongo la mirada en el Señor, las cosas van a suceder. Cuando se acercó, tiene cumplimiento la Biblia. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dijo ella, me voy a acercar, dijo, y tocó. Y cuando tocó, algo sucedió. ¿Qué dijo el Señor cuando sintió que algo había salido de él? No, hombre, dijo, aquí por aquí yo no sé, pero yo acabo de sentir algo de un Señor. No, hombre, le dijeron aquello, para los del sector son. Los del sector son, hermano. No, hombre, que ha salido algo. No, hombre, le dijo, sí. Como tiene el camino de Dios, es de todo, hermano. Es de todo. No, hombre, usted dice que algo sintió. Son cosas suyas, hombre. No viera, hermano, que cuando estábamos orando ahí yo sentí algo mientras me. No, hermano, usted, como no comió, se siente bien. De no, hermano, no. Siempre hay gente así. Sí, amén, hermano. Pero hay gente que le va a decir, no, hermano, algo pasó. Algo, hermano, algo hay más. Ahí había uno que le está diciendo que algo sentiste. Le dijo, el montón de gente, mira cómo se te está apuñando ahí. Ellos te tocaron. No, le dijo, Señor. No fue así, le dijo. Yo sentí que alguien me tocó. Si aquí me viene tocando un montón, pudo haber dicho el Señor. Pero el que logró sacar poder de mí fue la que se acercó con fe. Sí, iba el gran montón, hermano. El gran montón. ¿Y usted cree que ha pasado usted por el mercado algún día, hermano? Un montón de gente va que le patean, usted pidan de los zapatos, la patean y lo golpean, lo tiran por allá, por el montón de gente. ¿Usted cree que al Señor, el montón de gente no lo desvió quizás? El montón haciéndolo así. Bien, montones quizás lo habían tocado, pero no había sucedido lo mismo. Sino que cuando la mujer sedienta y necesitada se acercó, el Señor sintió que algo había salido del cuerpo de él. Y le dijo, no, le dijo, es que poder salió de mi cuerpo, le dijo. Es que a mí alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Ya estaba creando, yo te toqué. Yo te toqué. Necesitada. ¿Usted cree que con su necesidad usted tocó a Dios hoy esta mañana? Sí, hermano. Sí, hermano. Si no, le digo, si uno viene a un ejercicio espiritual como este, y uno viene con aquello, con el pensamiento en blanco,
la mitad blanca y la mitad a ver qué color, usted viene a Dios, así no estamos en nada. Pero si usted viene con su mente bien céntrica en Cristo, cristocéntrica, y usted dice, no, me voy a ir a esa oración, es corto el tiempo que vamos a ir, pero algo Dios va a hacer, algo va a hacer el Señor, me va a sanar, me va a proveer, va a hacer esto, me va a dar fuerza, voy a salir diferente, Señor, voy a ir. Entonces, hermano, las cosas tienen poder y autoridad y suceden dentro de su vida. Pero cuando uno viene con duda, hermano, no. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted viene sin fe, usted dice, no, sin fe, voy a ir solamente para que no digan que soy carnal, man. Voy a ir solamente para que no me vayan a andar criticando. Conociendo cómo son los hermanos, van a decir que teniendo el privilegio yo no voy a ir, y teniendo el lugar no voy a ir, voy a ir. No funciona, no funciona. Le digo que mejor le hubiera tenido más cuenta tostar unas tres chingotas de esas y comérselas o unas cositas que estar aquí en oración. Pero si usted dijo, no, me voy a ir, ¿eh? Voy a ir. Entonces allí comienzan a funcionar las cosas. Con fe, con fe. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Yo le dije que voy a ser breve y así voy a hacer. Mire, hermanos, ¿se acuerda usted de la porción que hay en Marcos capítulo 9? Cuando habla de un padre de familia que andaba tan angustiado porque un hijo de él estaba con un espíritu bien satánico. Que dice que el demonio, el espíritu, dice que le tiraba el fuego. Le tiraba el agua. Porque dice que lo quería matar. Y el padre de familia, cuando comenzó a ver de que eso acontecía continuamente, dijo, no hombre, dijo, qué tremendo, yo voy a buscar. Es como la gente esta, mira. Lo que le decía al principio, ¿ha visto usted la gente que siempre anda buscando? La mayoría de gente anda buscando oración. La mayoría de gente, hermano. A usted también quizás le han dicho algún día, ahí me lleva en oración, pero yo no ora. Por favor, ahí me lleva, oigan, pero no ora. Entonces, hay gente que, hermanos, anda buscando la oración y le gusta. Y yo no estoy en contra de eso, porque yo siempre digo algo. Yo sí creo que hay mujeres y hombres de parte de Dios. Yo sí lo creo. Ahora, pero no lo practico así, ¿verdad? Prefiero mejor orar yo personalmente. Pero hay gente que busca, que quieren tener, pero no quieren tener un encuentro personal con Cristo. Viene este padre de familia y dijo, voy a buscar. Hermano, y dice que cuando Cristo venía bajando del monte de la transfiguración, hermano, se va dando cuenta de que había un grupo de personas, pero que estaban haciendo un solo degenere. Yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez cuando pasa algo alarmante. ¿Sí o no? ¿Se acuerda la vez que hicimos ahí, verdad? Sí, que vine a predicar el culto, lo que pasó. La gente, Dios mío, volteando a ver todo lo que pasó ahí, ¿verdad? Y uno, ¿se afligió usted o se sintió contento? ¿Cómo siente usted? Afligido, ¿sí o no? Más que no deja de afligirse. Dios mío, qué tremendo, triste. Dios, qué terrible estuvo esto. Se aflige. La gente se alarma. Entonces, cuando Cristo venía, va viendo, ¿qué está pasando? Estaban todos los discípulos, estaba toda la multitud. Y ya los discípulos, mira hermano, qué bello Dios, ya estaban. En el nombre de Jesús, te reprendemos. Vete fuera, demonio. ¡Te echamos fuera! ¡Deja libre esa vida! Ya habían orado. Pero el niño se vio igual. ¡Ey! Pero habían andado con Cristo ellos, va. Sí, habían andado con Cristo, va. Hermano, mira qué tremendo cómo Dios arma su palabra. Habían andado con Cristo. ¿Y cómo es que no habían podido sacar eso? Habían podido, ya habían intentado. Y el niño seguía peor, que a más loco lo habían dejado. Aleluya. Quizás usted diga, yo siento que peor me están yendo las cosas aquí. Santo, yo siento que yo voy a la iglesia, yo hago esto y lo otro, pero peor me va. ¿Qué estará pasando? Pero si ando con Cristo, mano, ¿qué estará pasando? Algo tiene que estar. Algo tiene que estar pasando. Y mire, hermano, usted bien lo sabe. Yo bien lo sé. Es que mire, hermano, cuando las cosas están mal con nosotros, uno sabe.
Le voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando usted mira que alguien va empujando un carro, ¿qué es lo que hace usted? Le puede ayudar. Pero usted dice, bueno, ¿y qué estará fallando? Y usted se va. ¿A dónde se dirige usted? Cuando no me arranca el carro, ¿dónde se dirige usted? Ah, la llanta anda aguada, por eso no me arranca. Dice así usted. Va que la llanta no tiene nada que ver con que no le arranque el nave, hermano. ¿A que no? ¿A dónde se va? Al motor. Ah, no, hombre, es tan fácil. Esta pieza la que anda mal. Cuando las cosas no van bien con nosotros en la vida espiritual, es porque tiene que haber algo. Algo. Ay, hermano, usted ya se metió en lío lo que está hablando, mano. Todo estaba bien gracioso, mano. Sí. Ahorita que se metió en esto. No, algo tiene que estar haciendo mella y un poquitito. Algo. Y hay que apartar. Urge. Es necesario apartar. Hacerlo a un lado lo que está perjudicando. Hermano, pero ¿cree usted que yo puedo saber? Usted sabe. Usted sabe bien qué es lo que está perjudicando su vida. Usted sabe por qué no ha recibido. Usted sabe por qué están peor las cosas. Hay que arreglar algo. Usted lo sabe. Y si usted quiere que las cosas funcionen bien, aparte eso. Y después se dará cuenta si Dios es fiel o no. Pero la Biblia dice que Él es fiel. Los discípulos ya habían intentado y andaban con Él. Y cuando Cristo llega, ¿qué pasa aquí? Le dijo. Aleluya. ¿Qué pasa aquí? Le dijo. Gloria a Dios. Así, hermano, y quedó toda la gente alarmada. Y corrió y se acercó al padre de familia. Mirá, le dijo. Yo, Señor, yo he traído aquí a mi muchachito, le dijo. Pues, sí. Lo he traído, le dijo. Y se los traje a tus discípulos. Y si de nada. Así. Se fue a la mano. Allá me están echando el orado, le dijo. Hágale, hermano. Aleluya. Peor me lo dejaron. ¿Qué así le haber dicho? Peor me lo dejaron. Le sale algo de la boca, un espumarajo le sale. Le sale algo de la boca. Contarle qué es lo que pasa. Señor ya sabe, hermano. El Señor sabe lo que a usted le pasa, como sabía lo que a ese niño le pasaba. Pero quería oírlo de su propia boca. Y le dijo, sí, le dijo, ¿desde cuándo pasa esto? Le dijo el Señor. Ah, le dijo, pasa desde pequeño. Ajá, yo me imagino al Señor así, ¿no? Ajá, ¿ha ido usted en el doctor? ¿No? Sí, ¿ha ido usted en el doctor? ¿Qué le duele? La cabeza. Ajá. ¿Qué siente? Un vómito. Ajá. ¿Qué? Diarrea. Ah, ya sé, los parásitos son, dice. ¿Se ha fijado usted que los doctores cabal le pegan? Así. Sí, un día yo fui y me dijo, ¿qué sentí? Vómitos, esto y esto. El hígado te está matando, ¿no? Es cierto. Te voy a dar tal. Un médico te regala. Y comenzó Cristo. Imagínense hoy Cristo. Contame. Fíjense, le dijo que desde pequeño, un espíritu sí, así se le ha metido. Lo intenta tirar al fuego, al agua. Me lo quiere matar. Y viene el Señor, le dijo, traédmelo, le dijo. Y le dijo, incrédulos. Aleluya. Así le dijo. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo? Le dijo, he de estar con ustedes. Le dijo. Sí, amén. Es que mira, hermano, lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Gracias, amén. Lo que el hombre no puede hacer, Cristo lo puede hacer. Amén. Lo hizo con la mujer de flujo de sangre, lo hizo. Sí, amén. Y viene y le dijo, tráigame. Mira, hermanito. Medio bien. Tráeme ese muchachito. Le dijo. Y medio cuando venía caminando, dice que comenzó que el niño a sacudirse y a echar espuma por su boca. Y el demonio, al nomás que sintió la presencia del Señor, dijo, no, este lado no es conmigo. Aquí sí es cosa seria, aquí no me van a andar gritando mucho a lo lejos. Quizás este hombre que ya solamente le va a hacer así a los dedos y va a decir, vaya para afuera. Y no me digas que me voy, tío, antes que salga avergonzado y a porraciarme salgo. Salió a Dios. Gloria a Dios. Y el niño quedó libre. Aleluya. El niño quedó sano totalmente. Imagínense, quedó sano. Lo que aquellos no habían podido hacer.
y andando a la par de Cristo, no lo habían podido hacer. Y vienen y todavía, y con esto quiero terminar, todavía ya no. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tomaste, Señor? ¿Qué le diste? ¿Qué le recetaste? Y el Señor quizás no se debe haber quedado viendo este espíritu. Esto no sale, le dijo, sino solamente le dijo, la ayuda, la oración. Hay mucha gente necesitada aquí. Pero mira, esto es muy fundamental. Esto es bien fundamental lo que estamos haciendo aquí. Que usted sea privado de comer por venir a agradar a Dios, para buscarle. Y no es mucho tiempo el que vamos a estar aquí, ¿no? Poquito. Es que miren, no está en el montón que usted va a decir, de 6 a 6, está bueno, porque un ayuno de 6 a 6, magnífico, es gran bendición. Pero le digo, es mejor que quizás un poco tiempo, pero con una sinceridad y con una fe tremenda delante de Dios. Le digo que así como hay segundos para desgraciarse la vida, así en segundos puede cambiar su vida también. Así en segundos. Quizás usted se sienta ahorita de lo peor, desesperada, desesperado, pero en segundos Dios le puede cambiar la vida de una manera que usted no se la puede imaginar. Y viene el Señor y le dijo, nombre, le dijo, ustedes qué bárbaros, lloraron por este niño y nada pudieron hacer. No, le dijo, la clave está con ayuno y con oración. ¿Cómo se habrán sentido aquel hombre? Se habrán sentido un poco achicopalado, triste. Con ayuno. Se han de haber dicho, vamos a ayunar, muchachos. ¿Ah, cree usted que dijeron así? ¡Nos vamos a ayunar! ¿No? Hermanos, si la gente para esto no se presta. Díganles que va a haber desayuno a todo el sector y les aseguro que está. Aleluya. Dios. Hace poco yo invité el jueves para el grupo de crecimiento que Dios me ha dado ahí en la casa. Llegan bastantes amigos, pero hay una mujer tan, pero tan contraria a Dios. Y le invité y sabe que me dijo, cuando haga panes con pollo voy a llegarme. Así me dijo, vaya, está bueno. Ahí le voy a hacer un su pan con pollo y llega. Óigale, el que sea ahora el suyo vamos a hacer, le dijo mi esposa. Ahí lo vamos a llevar. Pero hermano, así son las cosas. Deje que Dios me ayude. No siga usted peleando la batalla. Quizás usted, y se lo voy a decir porque aquí cabe, quizás no todos estemos pasando la misma situación. Pero le voy a decir algo. Puede ser que esté a punto, que se le avecine algo duro para su vida. Y usted se está preparando para ese día. Para ese día fuerte usted se está preparando. Pero puede ser que hay gente que está atravesando por una situación así. Y el Señor, como le dije en la oración, Dios me ponía a mí. Que había alguien aquí en este lugar que ha estado peleando su batalla solita. Ha estado dándole, peleando, batallando. Pero el Señor vuelve y recalca esa palabra. Y le dice de que Él quiere ayudarle. Que ya no siga peleando la batalla sola, sino que Él quiere ayudarle. Y yo le voy a decir algo. Yo sé que aquí está esa persona. Dios no se equivoca. Yo sé que aquí está. Por eso yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana, hermanos. Es corta, es sencilla una meditación. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos un momento.